Bueno, aquí tenemos los programas, Modeline, tengo el emulador de Mega Drive y tengo el Mame, ¿vale? Ahora procedo, ya tengo la televisión funcionando en el modo RGB y el cable VGA que va de VGA a RGB. Chupamos el audio. Y muy importante el cable USB para que tenga corriente y la tele se entere de que estamos metiéndole corriente. Bueno, una vez conectado el cable, la tele no se ve nada, por supuesto. Vamos a trabajar con Wi-Fi Modelines. Las tarjetas ATI funcionan en un dot clock alto, entonces no van a funcionar en baja resolución. Tenemos que utilizar resoluciones mágicas. Así que una vez arrancado el programa, versión 1.10, pulsamos en editar Modeline. Nosotros vamos a hacer una para televisión en NTSC para que vaya a 60 Hz. Y vamos a utilizar, voy a crear para este ejemplo las dos resoluciones mágicas: 1920 por 224. Pulsamos en OK y ya tenemos la primera. Pulsamos abajo para que nos cree otra. Decimos editar Modeline. Igual, televisión NTSC, 1920 por 240. Podéis crear tantas como necesitéis, pero la mínima es 1024 por 224. ¿Vale? Una vez terminadas las dos Modeline, nos pasan en el rojo. Le damos a guardar los cambios. ¿Verdad que quiere reiniciar? Decimos que sí. Y reiniciamos. Estoy usando Windows XP porque el portátil se lo he mangado a mi mujer. Pero podéis utilizar Windows 7, Windows 8 y supongo que Windows 10 también. Poquito de musiquita mientras. Ya notamos que empieza a hacer alguna historia. Lentillo el lentillo del ordenador. Ya lo tenemos aquí. Como podéis ver, aquí arranca. Tenemos un dual display a lo largo, ¿vale? Vale, ya hemos arrancado. ¿Qué es lo bueno de esta franja en el medio? Que podemos subir y tenemos acceso a toda la pantalla. Pero nosotros ahora vamos a configurar la salida desde el portátil. ¿Vale? En primer lugar, vamos a hacer uso de MAME. Arrancamos MAME. Quiere arrancar, claro. Puto antivirus. Al fin, vale,
Y aquí, dependiendo de la resolución del juego, vamos a utilizar una custom resolution u otra. Ahora, para el vídeo, lo vamos a hacer por default. Aquí decimos que nos cambie al tope de la pantalla, activamos el triple buffer y la sincronización vertical. Y en pantalla, como podéis ver, resolution automático, vamos a poner 1024 a 60 Hz. Vale. Y ahora viene lo importante. Vale, si lo arrancamos, ¿veis? Aquí se nos sale de la pantalla. Tiene ese juego perfecto. Aquí se nos sale, nos podemos utilizar así ya, ¿vale? ¿Veis? Aquí sale media solo Neo. Y aquí sale Pixel Perfect con Neo Geo. Escucha por la tele. Ver, esto va que te cagas. Vale. Voy a buscar un CPS1 que comparten Magic Resolution, Ghost and Ghost. Veis, aquí sale un pico y aquí sale completo. Esto es cuestión luego de ajustar el modeline y de hacer un frontend que se quede ajustado a la resolución. Esto tiene una calidad que lo podéis flipar. Muy bien, como podéis ver, todo se ajusta más o menos bien. Si luego hay 1240, pues habría que elegir personalizado la otra resolución. Ahora vamos con Fusion. Vale, lo encendemos la primera vez para que nos cree un INI, que es donde vamos a toquetear. Aquí tenemos Lini, lo vamos a editar con el otro modeline que hemos creado. Nos vamos a Expert Options. Aquí modificamos el 0 y ponemos un 1. Modificamos el 0 y ponemos un 1. Y ahora cambiamos los modos. En este caso, el modo horizontal 1920 240 60 Hz al 100%. 1920 por 240, ¿vale? Y lo utilizamos en los cuatro modos de vídeo que tiene este emulador de Mega Drive.
Estoy copiando y pegando. Ahora cerramos. Decimos que guarde. Y arrancamos de nuevo el emulador. Cargamos un ROM. Vale. Aquí arranca bien. Aquí nos arranca un trozo en el centro de la pantalla. Pulsamos escape para pasar a pantalla completa. Aquí nos sale un trozo. Y tenéis vuestra Mega Drive funcionando con vuestro viejo portátil. Ya luego, si sale algo descuadrado, es cuestión de toquetearle al Modeline, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado y que os sirva para aprovechar vuestros viejos portátiles. Bueno, pues nada, esto es todo. Luego, a ver si tenéis alguna duda o algo, pues lo vamos poniendo.